Cuando el médico quiso hablar con nosotros, yo ya vi, yo ya sabía lo que me iba a hablar. No ens ho van comunicar tampoc en gaire gràcia, ens ho van comunicar d'una manera molt poc afortunada. I vols saber coses perquè no et desconeixes, el que hi ha és la, la gran ignorància. Jo no eh, cap pensava que amb 23 anys em a tenir la hija con síndrome de Down i tot l'embarassament, tot bé, anàlisis tot bé, l'ecografia, tot bé, fins al segon dia del parto, vinieron todos, pediatra y enfermera y todo, han dicho 90% que, que la niña con el síndrome de Down. El primer cop, dius, bueno, jo amb la meva dona, ja és allò que vam dir, perquè ja ens ho havíem plantejat, dius, bueno, és igual, és la nostra filla i s'ha de tirar endavant, no hi ha, no hi ha res més. A partir d'aquí, doncs pues anar lluitant per ella, vull dir, què farem? Anirem a una escola, segurament escolar casi la misma vida lo más posible y hacer la crecha como persona yo adopté a Fátima no adopté una niña con síndrome de Down y me enamoré de ella y la traje a mi vida es lo mejor que me ha pasado es que es un aprendizaje esto esto sí que es, es un libro abierto que si tienes ganas pues te lanzas y, y te dejas llevar es que lo mejor es vivir el día a día y es, es precioso ese vínculo que creas cuando ves a tu hijo, tenga down, no tenga down, en este caso tiene down, pues bueno, creas ese vínculo y a partir de ahí yo creo que se supera todo, no se supera todas las incertidumbres, todos los miedos que van a existir y que existen durante todo este tiempo ¿no? que, que llevamos con ellos. Merece la pena en todos los sentidos, yo creo que ha sido una experiencia maravillosa. no me quedo con, con el golpe del shock de la cabeza, sino con el corazón. O sea, ese golpe a tu corazón, ese vínculo que creas cuando ves a tu hijo. Dintre de les decisions que vam prendre per la nostra filla, va ser que estigués el més integrada possible en la seva societat. I ara amb la secundària ens trobem que no podem continuar amb el model que havíem escollit d'integració. Però nosaltres prenem l'opció d'intentar lluitar, ja no només per la nostra nena, sinó para otras nenas sin en, capuquín venir y capuquín daní la posibilidad. No todo es, la inclusión es súper que difícil, ¿no? Y estamos en una sociedad, eh, yo creo que un poco complicada. Pero como te digo, yo a mí misma me lo digo, o sea, no te toca más, o sea, está él ahí con su sonrisa y, y es lo que me llena a mí. Tienen que trabajar el doble para conseguir... Eh, lo mismo o un poquito menos pero va consiguiendo y yo creo que esto es fundamental el conseguir las cosas el saber valorárselas y el saber esto no estar ahí y, y hacerles partícipe de eso de los logros que consigues y, y todo esto de hecho una de las cosas que que a mí más me sorprendió y más gratamente fue ver la reacción de los padres de los compañeros de los amigos de la escuela del entorno que como ellos no, no, no éramos nosotros los que queríamos integrar a Mar, es que Mar estaba integrada y ellos la aceptaban como era, simplemente como era. Y para esos niños era una compañera más, una niña más con la que jugar y para sus padres era un, un estímulo porque sus hijos aprendían desde, desde otro, otros valores diferentes, aprendían desde otra realidad diferente a la suya y por lo tanto integraban a su vida un elemento que de otra manera no podrían conocer. Y para ellos también resultó muy enriquecedor, y, igual que lo ha sido para sus hermanos, lo ha sido para el resto de la gente. Nos ha enseñado mucho a todos y a, y a ver la vida de otra manera y a comprender de otra manera y ver que las realidades son, son diferentes como cada persona. Vemos la, la vida de otra manera, al, al tener nosotros e, a nuestros niños, cada uno con una necesidad diferente pero especial. Pero siento que todavía falta un mucho más. Sería importante la, el apoyo, de sentir que se sientan uno más, que se sientan iguales y, y no apartarlos de la, de la sociedad, porque creo que eso los echaría para atrás. Yo pienso que falta aún más apoyo. Total, teatro en silencio. Esperan aquella presencias la canso. hubo fe, va a ser un momento mágico. I dius, i això ha sigut gràcies a que els seus companys i ella ho volien fer i els companys la el van recolzar. I va sortir i ho va fer. I dius, bueno, pues és un moment més d'integració, com deien ells, de que són un més i poden fer totes aquestes coses. I és gràcies a això que els volem. Eh, jo decidí que el niño, bueno, eh, iba a llegar, no sé, al máximo. Sí, sí, nos hacíamos muchas preguntas, como si conseguiría pues, caminar, Y la verdad es que, que es bonito dejarse llevar. Pasas una fase de, de, de patita, de bebé, que Dios no camina, no camina, sí que camina, no camina. Al final acaba caminando y corren. Después no hablará, no calla. Y eso es evidente que va a pasar. Seguimos, seguimos, seguimos con días buenos, días malos, pero seguimos porque vale la pena y porque lo único que quiero es que mi hijo sea autónomo cuando yo no esté. Eh... Luego claro, te replanteas que a lo mejor le estás apoyando demasiado, ¿no? Y que tienes que dejarlo un poquito más suelto para que él como persona pues pueda, yo qué sé, hacer más cosas él solito, ¿no? Y bueno, a lo mejor te tienen que decir, "Oye, que estás demasiado encima de él." Y te das cuenta de que sí, que realmente estás a lo mejor lo estás sobreprotegiendo, ¿no? O sea, digo, "Esto no lo va a hacer él solo." Pues lo hace. Y te das cuenta de que no te, o sea, no le haces falta tanto como, como tú le pensabas. Me ¿no? parece que estés ahí, la estés ayudando porque lo necesita. No, no lo necesitas, señores. No. Hay cosas que han sido mucho más lentas, pero otras la verdad es que nos sorprende ella misma. Ahora ya está pensando que a los 18 ella querrá trabajar en París de camarera. Son sorpresas. Le gusta el fútbol, cosas que nunca había pensado, que tengo cuatro niñas y que una jugar al fútbol, pues, pues está muy bien. Relacionant-se, hem casivet tot a Barcelona, dintre de l'autobús amb tothom, hem fet amics, no? Sí, constantment. És una vida molt diferent, perquè el fet de tenir-la amb ella... T'obren unes portes que tenies que diferents, i també tant, tant que altres, perquè de vegades hi ha molta gent que a vegades és reàcia, però... Bueno, no sé, és allò que dius, entres a l'autobús i de cop volta tens una nena que diu bon dia, i la gent, dius, hòstia, i acabes fent una mica dintre l'autobús. De la experiencia de los demás, yo es de lo que más he aprendido. Ellos son tan sabios que todo lo que he tenido que hacer poco a poco ha sido dejarme llevar un poco por el instinto y, y que la vida continuara. Y he aprendido todo poco a poco y ahora pues sigue igual. Hace la rueda, va a zumba, hace un montón de cosas que yo realmente cuando era pequeñita me pensaba que no podría hacerlo.